rápidamente a su compromiso. Es Jacqueline con su flauta transversa y dedica esto a unos habitantes de un planeta. ¿Adaptaste a este grupo? Sí, ¿tú crees? Sí, a muchas personas les cuesta trabajo. Oh, qué bueno. ¿O será que eres jarocha? Sí, ¿verdad? A lo mejor me salió el... ¿Cómo que te salió? ¿Hizo unos ademanes? ¿Sí? Extraños. El sabor por dentro. No, es que... ¿Tú dónde naciste? En el puerto de Veracruz. ¿Y cuánto tiempo viviste allá? Viví 18 años de mi vida. Ah, pues sí, entonces sí. Sí. Sí, soy jarocha, jarocha, ¿no? ¿Y eres friolenta? Sí, ¿no se nota? Sí, es que se vienen de una temperatura muy agradable, aunque haga frío, o sea invierno por acá. Sí. Y se resienten mucho. Incluso yo allá, luego cuando estaba en la secundaria, ponían los ventiladores y el clima. Y yo estaba con la sudadera y el suéter abajo. Y salía así y me iba a mi casa con la sudadera y el suéter. Y así el solezazo a mediodía, bueno, como a la 1 de la tarde. Y hasta luego mi mamá me regañaba. Dice, quítate eso, que no tienes nada de calor, con tanto calor. Y tú con la sudadera así llegando a la casa. Le hubieras contestado, mamá, soy ardiente. Ay. Fíjate que cuando vas a la casa de una familia de jarochos no pierden esa simpatía, esa alegría, aunque viven aquí en México de muchos años atrás, y luego la forma de decir hasta una picardía o grosería es simpática. Ahora, ¿qué pasó? Sí, ¿en serio? ¿No quieres oírme a mí unas cuantas? No, a ti. Mira, esta semana, la peor retahíla, la más larga, la más ofensiva de peladeces, las dijo el tal Cayetano. Sí. Qué mal parado dejó su gremio, El Cayetano de la huelga de hambre, que saliendo de la huelga de hambre, después de que ya lo dábamos casi por muerto, se puso a insultar a mi compañero y colega Ciro Gómez Leiva, pero hasta por debajo de la lengua le dio. Si vieron esa transmisión en donde Ciro lo balconeó, porque el insultado resultó Cayetano. Sí, porque Ciro contestó con toda propiedad, como un caballero.
como un hombre que respeta su trabajo. No, ahí se puso un hipócrita ya. Bueno. Pero el otro fue el que la regó de pe a pa. Sí, qué mal. Oiga, Cayetano, qué mala impresión nos dejó un gremio del que hemos estado siguiendo el asunto, ¿no? No defendiendo ni atacando, sino informando lo que va en el transcurso de los días ocurriendo. Pero después de verlo a usted, Cayetano, después de oírlo a usted, Cayetano, después de tragarnos todos nuestros, porque fueron nuestros esos insultos, a un medio de comunicación y a un comunicador lo insultas, insultas a todos los que tienen fe en él. Claro, porque además no fue la opinión de uno o de otra persona, fueron los médicos los que dieron un dictamen, Cayetano. Y a los médicos, pues yo supongo que les debemos de creer. Calle, calle, Cayetano. Calle, calle, sí. Ojalá usted hubiera nacido mudo, porque si para eso le concedió el don de la palabra la naturaleza o Dios, no, fue muy... qué regazón. Oye, de la naturaleza. Sí, claro. Oye, pero además, si después de 90 días tenía energía para poder hilar todas. No ¿ves qué pasó? Entre el automóvil en el que venía, o vehículo, ajá, ¿no? Camioneta. Y su casa, con muletas así. Sí. Y a la hora que se enojó y empezó a insultar, aventó las muletas por un lado y se paró y dijo, mire, véame las costillas. No.